Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de Noticias al Día, en donde le vamos a conocer la información más relevante dentro de lo que es la región del Estado de Puebla, del octavo distrito principalmente, así como información relacionada con algunos de los municipios del vecino estado de Tlaxcala. Y dentro de la información de interés general de aquella zona, del 18 de julio al 4 de agosto se realizará taller de verano del CEDIF para infantes de 6 a 10 años de edad. Para el desarrollo integral de la familia, invita a los infantes tlaxcaltecas de entre 6 y 10 años de edad a inscribirse en el taller de verano 2018, que se llevará a cabo del 18 de julio al 4 de agosto, con la finalidad de ofrecer opciones de recreación a las familias del estado durante la época vacacional. Los padres y madres de familia interesados en que sus hijos participen en estas actividades deberán llenar un formato de inscripción que se encuentra disponible en la página Eventos cedif.tlaxcala.gob.mx. Posteriormente deberán entregar en las oficinas del DIF estatal un certificado médico reciente del infante, copia de acta de nacimiento, original y copia de identificación oficial de los padres o tutores, un comprobante de domicilio reciente y cubrir la cuota de recuperación de 200 pesos. Cabe señalar que el cupo es limitado a 500 infantes y el taller se llevará a cabo en el Domo Blanco del Centro Expositor de lunes a viernes en un horario de 10 a 14 horas. En colaboración con diferentes dependencias, el DIF estatal organiza el taller de verano 2018 como una alternativa de esparcimiento, recreación y educación para los menores de edad durante el periodo vacacional. Para lograr el desarrollo integral de los infantes, este taller contempla actividades lúdicas, donde aprenderán a trabajar en equipo y a fortalecer su autoestima. Además, se promoverán en ellos valores como la amistad, justicia, respeto, amor, empatía y paz. De esta manera, el gobierno del estado busca sensibilizar a los menores tlaxcaltecas sobre la importancia de poner en práctica valores universales en su vida diaria y obtener herramientas que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en su entorno social, familiar y escolar. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono del DIF estatal 01246465040, extensión 235, o pueden acudir a sus oficinas ubicadas en calle Morelos, número 4, Colonia Centro, en la ciudad de Tlaxcala. En una segunda nota, distribuirán 60 millones de pesos en beca tecnológica y universitaria en beneficio de más de 5.000 jóvenes tlaxcaltecas. Resultado de las gestiones del Gobierno del Estado ante la Secretaría de Educación Pública Federal, el componente beca tecnológica y universitaria beneficiará a 5.540 jóvenes con un fondo inicial de 60 millones de pesos, informó el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda. Al encabezar la reunión del Comité Técnico del Programa Nacional de Becas de Educación Superior Manutención, en la que estuvo presente la Contralora del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez, el titular de la CPUCET, enfatizó que con este monto se fortalece el sistema estatal de becas, el cual se perfila como una de las más importantes acciones en esta materia en la historia de Tlaxcala y el país. A la vez, recalcó la disposición del gobernador Marco Mena por acrecentar el monto destinado a este componente, ya que el 50% será de recursos estatales y el resto federales. Camacho Higareda explicó que la convocatoria dirigida a los estudiantes se hará pública en los primeros días de septiembre y la beca se entregará en el último trimestre del año. Por lo anterior, el secretario pidió a directores y rectores de las universidades ser portavoces entre la comunidad universitaria de esta buena noticia, a efecto de que se mantengan al pendiente del lanzamiento de la convocatoria. En la reunión, los integrantes del comité analizaron y aprobaron las recomendaciones que emitió el órgano interno de control de la SEP y de la Subsecretaría de Educación Superior respecto de realizar convenios anuales y establecer compromisos por ejercicio fiscal. En este encuentro estuvo presente el director de Educación Media Superior y Superior de la CEPE, Benito Islas Rodríguez, así como rectores de las diferentes universidades. Por otro lado, organizan tertulia taurina para remodelar Cruz Roja Delegación Zacatelco. Objetivo de recabar fondos para la remodelación de la delegación de la Cruz Roja Mexicana, ubicada en el municipio de Zacatelco, se realizará una tertulia taurina junto al matador Sergio Flores. Así lo dio a conocer Luz María Cuatepotzo Padilla, presidenta del Consejo Local. La idea de la tertulia, pues, es esta cena
Es esta cena íntima, esta cena entre amigos, el cual consta de una cena de cuatro tiempos, se ofrecerá también vino tinto, habrá ahí música, pasos dobles, y sobre todo pues que aquí el matador Sergio Flores pues nos platique de sus éxitos, de sus experiencias. Por su parte, el vicepresidente de la delegación Zacatelco, José Alfredo Serrano, detalló. En esta ocasión el evento o en lo que estamos enfocados es para hacer una remodelación en la delegación, ya que cuando nosotros llegamos está en unas condiciones un poco precarias, entonces vamos a hacer una construcción nueva y el objetivo de todos estos eventos, lo que ganemos en los eventos, se va a destinar para pagar a la constructora, en este caso lo está haciendo el grupo Framen, que es la constructora que también nos dio un gran patrocinio en todo el cemento para la construcción, va patrocinada por parte de ellos y el resto lo vamos a cubrir nosotros. El matador de toros, Sergio Flores, destacó la importancia de realizar actividades altruistas. Acompañen, que podamos ayudar, que nos juntemos todos para ayudar, toda la comunidad taurina, los que no somos taurinos también, y que podamos ayudar, que ese es el principal motivo de esta cena. Cabe mencionar que esta remodelación tendrá un costo aproximado de 530 mil pesos. Parte del recurso se obtendrá a través de una donación de la constructora a cargo. Como parte de los cambios se contempla la ampliación de las instalaciones y regaderas para los paramédicos. El evento se realizará este 27 de julio a las 19 horas en el restaurante Mesón Taurino y tendrá un cupo de 50 personas. Por ahí finalizando con la información dentro de lo que es aquella zona, presentan CEDEJU y DIF Municipal Obra Nativitas para concientizar a jóvenes. En días pasados, la dirección del Centro de Desarrollo Juvenil CEDEJU, junto con el área de psicología del DIF Municipal, presentaron ante la población juvenil del Centro de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD, ubicado en la comunidad de San Bernabé Capula, la obra titulada Amar sin Condiciones, en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, esto con el objetivo de concientizar a las y los jóvenes nativitenses dentro de lo que son los temas de la violencia en el noviazgo y así, como así mismo como en las adicciones. Por otra parte, yéndonos con algunos de los municipios del octavo distrito en Puebla, aseguran en Coronango unidad con más de 4.000 litros de hidrocarburo. Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Pemex, y policías federales aseguraron un camión con reporte de robo, el cual fue localizado sobre un camino de terracería de la comunidad de San Francisco Ococlán, perteneciente al municipio de Coronango. La unidad Ford de Rediles transportaba en su carrocería cuatro bidones abastecidos con 4.500 litros de diésel en su totalidad, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Dentro de otro de los municipios, o más bien dentro de este mismo municipio de Coronango, SEASPUE realiza acciones de prevención de inundaciones. Personal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, el SEASPUE, ha realizado durante los últimos días acciones de limpieza en diferentes puntos del municipio de Coronango como parte del programa denominado Prevención de Inundaciones, siendo las bocas de tormenta y pozos de visita en el municipio, el canal de desagüe en calle 5 de Mayo, la lateral de la autopista Puebla-México a la altura del Puente Ángeles, entre otros puntos, los lugares en los que se realizaron los trabajos de desasolve y mantenimiento. Asimismo, exhortaron a la población a evitar tirar basura en la calle con el fin de evitar inundaciones. Y bueno, pues estas acciones no solamente se realizan en Coronango, sino también en algunos otros municipios de la región. Por otra parte, este 16 de julio dan inicio los cursos de verano en la Biblioteca de Xoxtla. Con el objetivo de promover la lectura y fomentar los valores, las autoridades de San Miguel Xoxtla dieron a conocer que del 16 de julio al 10 de agosto se llevarán a cabo los cursos de verano en la Biblioteca Municipal, de los cuales uno estará dirigido para niños de 4 a 7 años de 10 a 12 horas y otro para niños de 8 a 12 años en horarios de 12 a 14 horas, en los cuales se verán vida y obra de algunos autores como Juan José Arreola, Horacio Quiroga, entre otros, además de trabajar en temas como el medio ambiente y los fenómenos naturales con el fin de concientizar a través de la lectura y el dibujo sobre el cuidado del planeta. Así es que
no se pierda de llevar a sus niños a estos cursos de verano allá en Xoxtla. En otra más de las notas, elementos de la Policía Federal lograron recuperar un tractocamión que había sido reportado como robado la mañana de este miércoles. Y es que tras la solicitud de apoyo de un ciudadano, los uniformados de la estación Zaragoza implementaron un fuerte operativo de búsqueda por la carretera Xoxtla-Tecla-Tlauca en el municipio de San Miguel Xoxtla, logrando ubicar al tractocamión marca Kenworth color blanco con metálicas 1979FD7 del SAF, en donde al realizar una revisión al interior fue localizado el operador de la unidad, quien señaló que varios sujetos lo interceptaron amagándolo con un arma de fuego, dejándolo maniatado al interior de la unidad, por lo que tras ser liberado por los uniformados fue puesta a disposición de las instancias correspondientes al tiempo en que el afectado acudió a realizar la denuncia pertinente. Pues ahí está otra información también del municipio de San Miguel Xoxtla. En otra de las notas, localizan cuerpo sin vida de un masculino en comunidad perteneciente a Juan Cebonilla. El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado este martes por la tarde cerca del llamado Cerro de Piedra en San Gabriel Umetoxtla, perteneciente al municipio de Juan Cebonilla. El hoyo occiso, que quedó en calidad de desconocido y de aproximadamente 30 años de edad, fue encontrado atado de pies y manos, además de presentar huellas de tortura, de acuerdo a lo señalado por elementos policíacos de Juan Cebonilla, quienes fueron los primeros en arribar al lugar y confirmar el reporte. Posteriormente, ministeriales de la Comandancia de San Pedro Cholula efectuaron el levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo al anfiteatro de la ciudad de Puebla. Y dentro de lo que es información relacionada a la región texmaluquense, campesinos de Tlahuapan se manifiestan en la SST por falta de pago de tierras. Integrantes del núcleo ejidal de Santa Rita Tlahuapan realizaron una manifestación en la SST Federal, ubicada en la Ciudad de México, con el fin de presionar para que se les realicen los pagos de indemnización por terrenos donde fue construida la autopista México-Puebla e inaugurada en 1962, pero además amagaron con cerrar la autopista en caso de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumpla con el pago, y es que acusaron que la dependencia federal solamente cubrió el pago por la ocupación de los terrenos, que fue de 1,200,000 pesos, por lo que tras una espera de más de 6 décadas e inversión en abogados, el presidente del comisariado ejidal de Tlahuapan, Carlos Sánchez Alpiza, manifestó que decidieron manifestarse ya que lo justo es que ahora la SST les pague lo que a derecho corresponde. Y ya para ir finalizando con nuestra información, autoridades entregan más de 10,000 pesos en premios a equipos de fútbol 7 en Huejotzingo. El Ayuntamiento de Huejotzingo, en coordinación de la Dirección del Deporte, llevó a cabo la premiación de los equipos ganadores del torneo de la Liga de Fútbol 7 Municipal, en donde entregó más de 10,000 pesos en premios a los equipos destacados del torneo y exhortó a los jóvenes a continuar practicando el deporte, reafirmando así su compromiso con los deportistas de la cabecera municipal y juntas auxiliares. Así es que bueno, pues ahí enhorabuena y muchas felicidades a los equipos ganadores de esta Liga de Fútbol 7 en Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y por supuesto no nos vamos sin antes recordarles, nos sigan en redes sociales, en YouTube, nos encuentran como Garco Producciones, en donde podrán ver esta y todas las demás emisiones anteriores, así como en Facebook, también estamos como Garco Producciones, y nos pueden ver vivo lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, para que conozca de la información que aquí en menos de 20 minutos le vamos dando a conocer relacionada al municipio de Huejotzingo, a lo que son los municipios que conforman el octavo distrito, del cual por supuesto es cabecera, así como de aquella aquellas notas que se van generando conforme
al paso de las horas dentro de lo que es la región texmeluquense y también como lo veníamos haciendo en su momento con la información de algunos de los municipios e información general, valga la redundancia, del vecino estado de Tlaxcala. Así es que síganos en cada una de nuestras emisiones dentro de lo que es este espacio de noticias al día. Pásenla muy bien, lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.